Esta es la Santa Cruz de hoy y esta la Santa Cruz del futuro. Una ciudad del siglo XXI en lo que es posiblemente la expansión más importante que ha tenido Santa Cruz en los últimos 300 o 400 años, ¿no? Ya se han desmantelado las tres grandes chimeneas y una de las unidades de producción son los primeros pasos de la transformación energética. Invirtiendo 400 millones de euros en el futuro, en la logística energética, en los cargadores súper rápidas para coches eléctricos, biocombustibles y todo lo demás. Entonces, vamos a poder cumplir no solo los objetivos, sino que vamos a poder empezar desde cero con todo lo que sabemos, corrigiendo los errores que se cometieron en el pasado, obviamente, a diseñar lo que es una ampliación de un espacio importantísimo para la municipios de Santa Cruz de Tenerife, pero también para la isla y el archipiélago. No existe ahora mismo en Europa ningún proyecto similar de esta magnitud para desmantelar una industria.